Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jacob, por la invitación y a todos ustedes por estar acá. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como dijo Efrón, sí, trabajé muchos años sobre un conjunto de músicos judíos que se tuvieron que exiliar y eligieron Argentina. Se exiliaron durante el nazismo. Si bien en el libro van a ver en la tapa que dice 1933-1945, al último músico que tengo registrado fue en 1943. Aún no encontré un músico que en el 44 o el 45 haya llegado. Ese trabajo lo terminé hace unos años y no lo terminé. O sea, se publicó el libro, pero siempre creí que es un trabajo abierto, que le faltan muchas cosas. Sobre todo porque imaginen que cuando comencé a trabajar sobre ellos tenía un conjunto de 25 músicos y cuando terminé tenía 100. Y ahora que pasaron 3 años tengo 140. Digo tengo porque son como míos. Entre ellos, entonces, elegí este año dedicarme a Hermann Ludwig. Me pareció una figura interesante que había desarrollado una bella carrera, tanto allá como acá. Sobre todo en el mundo teatral, como músico, ¿no? Pero en el teatro. Y bueno, entonces dije, este año es el año de Hermann. Y seguí buscando documentos. ¿Dónde buscamos los musicólogos? En bibliotecas, archivos, todo lo que, los periódicos que mencionaba hoy la investigadora Irene, ¿no? Y hoy les vengo a contar un poquito qué fue de la vida de Hermann Ludwig. Hermann nació en Berlín en 1896, esos fueron sus papás, y era el menor de 3 hermanos. Se educó también en Berlín, en Friedrich hizo el bachillerato, y en el Conservatorio Stern estudió música desde 1918, dice ahí, con grandes maestros. A partir de 1920, o sea, mientras era estudiante, ya empezó como director de orquesta a dirigir la orquesta Blüthner, de la fábrica de pianos. Y en 1921, cuando se crea la orquesta sinfónica de los estudios cinematográficos UFA, también es el director fundador. Mientras estudiaba en el conservatorio, era además profesor de piano. Hacia 1925, Klaus Pinsheim, que era el director musical del Deutsche Theater que dirigía Max Reinhardt, lo convoca para dirigir la orquesta sinfónica que hacía que acompañaba las representaciones de cámara del famoso teatro dirigido por Reinhardt. Miren que en la sala, en la Große Schauspielhaus, una sala bastante moderna para la época. Hermann se traslada en 1925 a Múnich y como director de orquesta dirige en el Teatro Nacional de esa ciudad y en el Teatro del Pueblo. El que ven ahí está reconstruido porque fue bombardeado y destrozado en la guerra. Regresa a Berlín y dirige la orquesta en UFA Palast, que era una sala cinematográfica de la compañía UFA, donde se hacían los grandes estrenos cinematográficos. Así que, vinculado también al mundo del cine, compone la música y dirige la orquesta para esas películas que mencionó en la diapositiva. En 1930 regresa a Múnich, ahora dirige la orquesta de cámara de la radio de esa ciudad, vuelve a tener un contrato con el Teatro del Pueblo, y vinculado ahora con otros estudios cinematográficos en esta ciudad, también compone y dirige la música para esa película. Pocos meses después de la llegada de los nazis al poder, que bueno, ya se mencionó acá cuando ocurrió en 1933, las actividades musicales y teatrales fueron puestas bajo control de Joseph Goebbels, ministro de propaganda, como sabemos, y figura clave del régimen. Goebbels pasó a controlar las áreas de la literatura, la prensa, la radio, las bellas artes, el cine. Y el 5 de noviembre de ese año,
el 15, perdón, de noviembre, el 15 de noviembre, crea la Cámara de Cultura del Reich. ¿Para qué? Para consolidar, purificar y fortalecer la vida cultural de Alemania. Esa cámara estaba dividida en áreas: cine, teatro, música, y los artistas alemanes debían pertenecer a alguna de ellas. Dentro de la música se crea la Cámara de Música del Reich y había que estar inscrito. Todos los músicos que tenían alguna o habían tenido alguna actividad musical en Alemania debían pertenecer a ella. A medida que pasan los años y las restricciones, las leyes raciales, las prohibiciones, etc., empiezan a atacar cada vez más a los judíos, Hermann Ludwig, como tal y como músico además, le ocurre que, por ejemplo, desde 1933 se le prohíbe usar su nombre artístico. Hermann se llamaba Hermann Ludwig Schlesinger, pero él usaba el Hermann Ludwig como músico. En junio del 34 lo denunciaron y lo arrestaron por el término de un día. En agosto de ese año, su contrato con el Teatro del Pueblo se rescinde, y también con el de la radio, en donde era director de orquesta, en ambos, y no encontraba trabajo estable, y solamente podía tocar en asociaciones culturales judías de diversas ciudades. Como si esto fuera poco, hubo algunos musicólogos, dos musicólogos, Hans Bruckner y María Christa Rock, que confeccionaron un peligroso listado de músicos judíos. Más adelante ese listado se convirtió en diccionario, que es el diccionario que vemos ahí, y que Hermann Ludwig también estuvo inscrito allí. La vida en Alemania nazi se hacía insostenible día tras día. Como tantos otros, Hermann, con 41 años, decidió emprender el camino del exilio. Atrás quedaron su piano, su familia, sus amores, sus maestros y colegas, muchos de los cuales también ya habían partido y algunos partirían en breve. Otros atravesarían el siniestro camino de la guerra y el horror. Pero antes de ese infierno, en septiembre del 36, Hermann se incorporó como músico, como director de orquesta, a la compañía de Bruno Arno, que era un actor, y coreógrafo y bailarín, y emprendieron una gira por Suiza y Holanda. En el año 37, algunas fuentes indican que firmó un contrato con ese ballet para desempeñarse como director de orquesta, compositor y arreglador para trabajar en el Teatro Casino de Buenos Aires. Así que Hermann y la compañía se fueron a Marsella y tomaron el buque Campana en febrero del 37. Días después estuvieron acá en estas orillas para trabajar en el Teatro Casino, como dije, de Buenos Aires. Ocurre que estuve consultando los programas de Mano, que están en la Biblioteca Argentores, y recorrí todos los programas del Teatro Casino desde el 17 de marzo y durante todo el año, desde el año 37, y Hermann no figura en los programas, dirigiendo, ni componiendo, ni arreglando nada. Hay un tal Jack Overman por ahí. Así que es algo que él hubiera integrado. La pequeña orquesta de jazz que llevaban estos espectáculos, yo creo suponer que ese contrato fue un contrato ficticio solo para el famoso salvoconducto para poder entrar. Bueno, eso sin uno de los tantos signos de pregunta que uno tiene, ¿no? Sí encontré que el 24 de junio del 38, se estrena la obra Buitre en el teatro, en el circuito del Teatro IFT, en el Teatro La Salle, cuyo director fue David Licht en el momento de su debut, también recién llegadito a Buenos Aires. Licht y Ludwig tendrían así como muchísimos años vinculados con ese teatro y trabajando juntos. Licht dirigiendo lo teatral, Ludwig arreglando, componiendo y dirigiendo la orquesta que llevaba cada una de las obras. Acá tenemos el teatro, acá tenemos algunas... uno consulta muchísimo diarios y revistas de la época para sacar todo este tipo de información, afiches. Ahí hay algunas de las obras en donde Ludwig participó,
en el circuito del teatro IFT. Pero también, y como dije, lo del salvoconducto, o sea, ese famoso contrato que ayudaba a que ingresaran los inmigrantes, los exiliados, sobre todo a partir del 38, que se pusieron más duras las condiciones del ingreso a la Argentina, Ludwig creó y dirigió una orquesta de inmigrantes austríacos y alemanes. Con ese nombre lo encontré en el Teatro Argentinisches Staatsblatt. No sé cuáles fueron todos los músicos que conformaron esa orquesta, pero al menos esos cuatro nombres aparecen con frecuencia en el diario anunciados. En el mismo, en la misma época de sus comienzos, también trabaja en el Teatro Avenida, en una obra dirigida por Urban. Así que me lo imagino a Germán en esa Buenos Aires de fines de los 30, caminando de un teatro al otro, de La Salle a la Avenida, hay unos 15 cuadras más o menos, en esta Buenos Aires que lo cobijó. Germán se casó en Buenos Aires con otra exiliada, Margarete, que acá se llamó Margarita, y hacia los años 40 se unió también, no se casó, se unió a este teatro, seguramente llevado por Max Bechter, que también trabajaba en el IFT. Entonces, quiero suponer que Bechter lo contactó con este teatro. Ocurre que este teatro, en 1940, se une con el Teatro Alemán Independiente, de Paul Walter Jacob. Así que, otro lugar de trabajo para Hermann fue el Teatro Alemán Independiente. Sobre todo en los ciclos de opereta que formó más adelante este cuadro, esta compañía, ¿sí? Y también, a partir de los años 40, empieza a dirigir orquestas sinfónicas, ya grandes, ¿no? Música clásica, generalmente, en distintos circuitos. A ver si lo pronuncio bien, para la Jüdische Kulturgemeinschaft. Bien. Un ciclo en el Teatro Nacional, también para la Asociación Wagneriana, dirigiendo el solista era Julio Perceval en ese momento. Otro ciclo de conciertos en el Teatro Gran Rex. Y llega el año 1945, termina la guerra. Germán puede considerarse ya no exiliado. Digo, podría haber vuelto. Su vida ya no estaba en riesgo. Sin embargo, parece que dice que no. Con su interior dice, no, me quedo. Y ese mismo año se une a la compañía de comedias musicales, también compañía de operetas, que dirige el gran Enrique Susini. Con esta compañía y también con la de Paul Walter Jacob, hace giras por el interior, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Chile. Lo encontré también en Brasil, en Porto Alegre. Así que tenía una vida bastante agitada como músico, como verán. Acá lo tenemos, Germán. ¿Lo ubican? Adivinen quién es el músico. El de traje. Ese es Germán Ludwig. Acá lo tenemos en Bahía Blanca. También en el circuito de operetas que hacían con el Teatro Húngaro. Hacia los años 50, nunca dejó de trabajar para el circuito de Teatro Yiddish de Buenos Aires, así que lo vemos en grandes espectáculos, con Boris Schwartz, con Max Perlman. Permiso porque me perdí un poco. A ver por dónde vamos. Disculpen. Acá lo tenemos en un ensayo en el Teatro Corrientes. Siempre acompañando a grandes solistas, a Lilianet, en el circuito Asiva. En los años 50, Germán comenzó los trámites para recibir la compensación económica por los perjuicios ocasionados por la guerra. La mayor parte de su familia había muerto en el Holocausto. El 9 de junio de 1942, los nazis habían entrado al edificio situado en Silberstrasse, en Berlín, donde vivía la familia de Hermann y donde él mismo había pasado sus últimos años antes de partir.
Varias personas de su familia fueron arrancadas de ahí y deportadas. En mayo de 1964, por primera vez en la historia de nuestro país, un primer mandatario alemán, Lübke, visitó en forma oficial estas tierras. Entre todos los agasajos y celebraciones que le ofrecieron a este presidente, le encargaron a Hermann Ludwig la música para el Urfaust de Goethe, que se llevó a cabo en el Teatro Liceo. Su último trabajo como compositor fue en 1974, con la sinfonía En un valle encantado, que aparentemente compuso en unas vacaciones en Bariloche. Yo podría terminar esta ponencia diciendo que Hermann Ludwig murió el 6 de septiembre de 1978 en Buenos Aires, y quienes lo conocieron supieron que fue un hombre de buen corazón, que nunca tuvo enemigos, sino solo amigos que lo querían, y su muerte se sintió profundamente. Pero ocurre que hace pocos días, muy pocos días, estaba en casa de Freddy, que está acá presente, hablando de otro tema, pero siempre vinculado, y nombro a Hermann Ludwig, ya ni me acuerdo por qué. Y él me dice, ay, mi mamá lo conoció, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Bueno, y yo conozco a la nieta, ¿cómo la nieta? Si no tuvo hijos. Ah, no, pero bueno. Y eso es lo que nos pasa a los que investigamos, y por eso decimos que siempre esto está abierto. Resulta que Hermann, mejor dicho, Margarita, su primera mujer, tenía un hijo, Julius, ¿cómo es el seudónimo que me dijeron recién? Peter, ahí está. Que cuando Hermann se casa con Margarita, este niño tenía unos 3 añitos, un adolescente. Y Hermann lo cría como propio. Entonces Julius tiene hijas, algunas de las cuales están aquí presentes. Ese es el vínculo que, gracias a Freddy, conseguí. Pero pasó algo más, porque el vínculo vino antes todavía. Hermann, que aquí lo tenemos, Margarita murió después de una larga enfermedad en el 59, 60, por ahí, y se casó con un nuevo amor, con la señora Erna Dreyfus, que también tenía hijas y nietos y todo eso. Y bueno, rápidamente me vinculé con todas ellas, algunas están acá presentes. Está Mónica Bachmann, Gaby Salmón, y Susi, que no está. Estás en Valencia, Susi, espero que puedas ver este video. ¿Quién más? Ana. No me la vi. Ana, bueno, Ana, te tengo otra más. Muy bien. ¿Y qué pasó estos últimos días? Me llenaron de fotos, programas y nuevos datos. Che, no se había casado con Margarita en Alemania. A tachar. Bueno, pude hacer, espero no haberme equivocado, tuve que hacer algunos arreglos. Prometo volver a arreglarlos porque todo esto se va a publicar en la revista Nuestra Memoria. Así que le pedí a la revista Nuestra Memoria que paren las rotativas, que vienen los arreglos. Pero bueno, me encontré con muchas cosas y muchas alegrías. Acá lo tenemos a Hermann y a... su nieta. Ahí está, con Erna, ¿verdad? Sí. Bien, ahí está, muy bien. Pero me había pasado otra cosa este año. A principios de año se comunicaron conmigo desde Alemania. La embajada le había dado un email. No sabía. Una señora se comunicó para decirme que el artista plástico, Gurten Demnig, iba a ser la Stolperstein, que hace un ratito mencionaron también, a todos los habitantes de Silvestrasse 6. Y la pregunta era, ¿conocéis descendientes de Hermann? No. Bueno, ahora sí, pero en ese momento fue no. En junio se hizo el homenaje, ahí estamos Gertrud, creo que era la hermana, Kurt, el esposo de la hermana. Bueno, como dije, los nazis entraron al domicilio y deportaron a todos los habitantes del domicilio. Así que bueno, esto es algunos de las plaquitas de bronce, ¿sí?, que hizo el artista. Y este trabajo es así, no termina nunca. Es algo que sigo y sigo y sigo, y se publicó el libro, y seguiré siguiendo, ¿sí?, con más datos, con más cosas. Ojalá podamos hallar más partituras, porque sería hermoso poder escuchar esa obra. Es lo más, para un musicólogo, qué mejor que mostrar el trabajo del artista. Así que bueno, debe ser así como
un vicio que me quedó de chiquita cuando juntaba figuritas. Y el tema es que este es un álbum con figuritas difíciles. Muchas gracias.